¿Cómo te sientes? ¿Tú estás consciente de lo que hiciste? No, pero es que yo estaba con problemas mentales. ¿Cómo fue? Que yo tengo problemas mentales. Están medicando, Orquídea. Pero dime una cosa, Orquídea. ¿Por qué lo hiciste? Explícame. Porque la memoria se me fue, la mente se me fue. ¿Cómo así? Que se me va por rato y lo que callo, lo tengo que lo agarrar. No sé. Pero tú estabas vestida de enfermera, tú estabas consciente de lo que estaba haciendo. No, yo me lo encontré, me lo puse, fue. ¿Cómo así? ¿Cómo te lo encontraste? En una habitación de una enfermera. ¿En qué lugar fue? En el hospital. ¿Y qué tú hacías en el hospital entonces? Que fui a ver qué me hacían, pero... ¿Cómo fue que fuiste aquí? ¿De dónde tú eres? ¿Y te están medicando a ti? Entonces dime algo, Orquídea, ¿qué tú ibas a hacer con el niño? ¿Con qué intención te lo llevaste o la niña? No sé, porque no me recuerdo. Yo estaba la memoria viendo, era la misma. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para llevártelo? No, yo lo agarré, no sé, no me recuerdo. ¿De dónde tú eres entonces? De Duarte. Entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades? Porque hay una situación contigo ahora. Que yo no lo vuelvo a hacer, que me perdone. ¿Y cómo tú entraste tan fácilmente al hospital? No sé, no era la memoria mía, yo no me recuerdo. Dime algo, ¿alguien te envió a hacer eso? No. ¿Tú no tuviste órdenes de nadie? No. ¿Cómo conseguiste la ropa entonces? Yo llegué al hospital, no sé, yo no me recuerdo. ¿Cómo el nombre tuyo? Orquídea. ¿Orquídea qué? Hola. ¿Estás arrepentida de lo que hiciste? Sí. Noel Peña, ¿qué tú eres de la joven? Esposo. Su esposo. Explícame algo. ¿Cómo te enteras del hecho? No, fue una vecina que me dijo, no sabía. Ay, no sé. ¿Cuál es la situación con ella? Explícame, en realidad, porque ella dice que padece de trastornos. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tiene problemas mentales. Sufre de problemas. Se lleva la emoción, o sea, tiene problemas emocionales. ¿Dónde tú estabas entonces? Sí, que estaba frustrada con un niño, parece, y eso es. Eso es. Le dio la mente para eso. ¿Frustrada? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Noel? Con eso. Tener un niño, ¿sabes? Ella no puede tener niño. Ella no puede tenerlo. ¿Qué te había dicho ella en torno a eso? No, tenía un hijo anterior. ¿Cómo fue? Tenía un hijo anterior. Que quería un hijo. Entonces, ¿ustedes nunca habían hecho planes para eso? Sí, claro. Sí. ¿Y cómo te dijo? ¿Ella te dijo que lo iba a conseguir o que de alguna manera, de alguna forma? Sí, no, pero él me adoptó un niño, me dijo, adoptó un niño. ¿De adoptarlo? Pero no di que así es, de esa manera, robarlo. ¿Qué decir en la sociedad? ¿Cómo tú te sientes ante la situación? No, yo me siento con vergüenza. Fui la población que la disculpa. Con eso, sobre esa situación. ¿Dónde tú estabas? Porque eso fue como a las 4:30 de la mañana. Cuando ocurrió, ¿dónde tú te encontrabas? Yo estaba en la casa, dormía en el hospital. Descansada y para trabajar. ¿Tú no te percataste de que ella había hecho eso entonces, de que ella había salido de la casa? Yo estaba inocente, no sabía nada. Nada, sabía. ¿Dónde viven ustedes? La colina allá arriba, calle 6. Y ella sufre de problemas mentales. ¿Y entonces qué tú le pides a las autoridades en torno a ella? No, que ella no sabe lo que hizo, porque ella tiene problemas mentales. Ella tiene hace una semana que salió de su casa y ahora fue que apareció, que supimos de ella. Ella tiene problemas mentales. O sea, que ella no estaba en la casa entonces. No, hace una semana que ella salió y nosotros buscándola y ahora fue que apareció. ¿Qué es cierto que ella no podía tener niños, que quería adoptar uno? ¿Eso es verdad? Ella. Que no, ella se le va la guagua. Ella tiene 5 hijos.